de YouTube, muy buenas tardes, soy Jeff, con un video más de Pokémon Blanco Random Lock. Mis hermanos, bienvenidos a un nuevo capítulo de este gran juego, donde recordarán que en el capítulo pasado, pues Gitchis nos dijo prácticamente todo lo que querían hacer. Ya nos dijo de su plan de que quiere liberar a todos los Pokémon de los humanos, pero también hay algo que estoy intrigado, y eso es porque recordarán que ya tenemos lo que es el Orbe Oscuro. Con esto podemos resucitar o podemos despertar a Zekrom. Pero después de esto recuerden que nos dijo Gitchis que cuando nosotros despertemos a Zekrom, tenemos que rifarnos el físico contra N, y N tiene a Reshiram. ¿Qué va a pasar en esa batalla? La verdad es que no tengo ni la más bendita que dar idea. Pero pues mis hermanitos, vamos iniciando lo que es el gameplay del día de hoy. Por cierto, ya es lunes, así que espero que tengan un inicio excelente de semana. Y ahora sí, después de tanto choro, ¡vámonos! Iniciamos lo que es el gameplay del día de hoy. Espero poder contar con todos. Y también espero que el Gao del futuro ya les esté contestando en el estreno de este video o en el video del día de hoy. Así que vengan. A ver, algo que me den por aquí, algo para el botecito, ¿no? Bueno, nada, pues a ver, no hay nada por aquí, nada por allá. Quería comentarles, compañeros, que ya casi se acercan. Allá va, esta es mi primera bola. Vale, pues nos avientan una Pokéball y es una MT, es la MT56. Qué lanzamiento, que la verdad es que no es que me agrade tanto, porque no sirve para absolutamente nada. Pero en fin, continúo con mi comentario. Y es que les iba a decir, compañeros, que ya terminó lo que es este Halloween, ya terminó lo que es Día de Muertos, pero ahora se viene otra fecha bastante, bastante guapa para mí. La verdad es que me gusta muchísimo. Ya se viene la Navidad, así que a ver, ¿qué quieres pasar por aquí? Dices, pues antes me pagas el peaje. Bueno, vamos a ver si pagamos el peaje. Y como les decía, se viene Navidad, se vienen posadas, fiestas, comida. No, bueno, o sea, qué hermosa fiesta, mis hermanos. Ajá, Zapdos, ok. Es la primera batalla, carajo, ya con Zapdos. Carajo, a ver, ¿qué podría hacerle a Zapdos? No sirve Aishen porque el Terratemblor no le afecta porque es volador. A ver, vamos a jugarle a ser Dios. Espero que Zapdos no tenga ningún ataque de tipo eléctrico. Voy a ir con Danza Dragón, que no sé por qué somos más rápidos que él, pero no entiendo por qué Nuberto es más rápido que el Zapdos. Pero de todas formas, miren, Joya de Luz creo que lo podemos aguantar bien porque es roca. Nosotros somos lucha y agua. Ahí está, sí. Sí, lo tenemos que aguantar bien. Vámonos con otra Danza Dragón. Me gustaría hacer dos Danza Dragón, o dependiendo del ataque que tenga ahorita Zapdos, probablemente nos alcance para hacer tres, porque no sé si podamos reventarlo. A ver, Calcinación es de tipo fuego, no creo que me haga algo, pero es que ya Zapdos, bueno, a ver, no me hace nada. Así que vamos a aventarnos un tercer Danza Dragón. Posteriormente yo creo que haríamos un batido para tener toda la vida completa, y ahora sí estaríamos jugando a ser Dios del Flinch. Venga, estamos a más 6 de ataque, a más 6 de velocidad. Nos vuelve a hacer Joya de Luz, pero nada, 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 nada. Es más, vámonos con batido. Ahora sí, 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 vámonos con batido para recuperar toda la vida que perdimos con ese Zapdos, que la verdad tenía muchísimo nervio que tuviera algún ataque eléctrico. Miren, ya nos mostró 3 ataques. Disparo Lodo, nos mostró Joya de luz, y al otro no me acuerdo cuál es. Bueno, a ver, vamos con Mordisco, porque no sé si lo puede reventar con más 6 en ataque. Pues no, pero sí, de lo retrocedemos, así que va a caer debilitado este Zapdos. Venga, ahí está, perfecto. Debilitado Zapdos, primer Pokémon del día, primer Pokémon de la serie, primer batalla, y ya me aventaron legendario. ¡Aiga cosa, eh! Pues ahí está. Nuberto sube a nivel 39, perfecto. Y viene un Nincino, pues no cambiamos. ¿Cómo para qué vamos a cambiar si estamos a más 4 en velocidad y ya más 6 en ataque, verdad? Sería, la verdad es que muy tonto hacer esto de nuestra parte. Así que ahí está, vengan. Vámonos con Mordisco, mi Nincino no lo va a aguantar. Y ya le ganamos a este primer entrenador. Va bien la cosa, pero ojito con todo lo que está pasando, porque la serie se empieza a poner bastante intensa. Venga, vámonos con el siguiente. Pero saben que déjenme hacer un cambio, porque Nuberto ya llegó a nivel 39, Aishen todavía no. Así que vamos a poner a Aishen y después vamos a ir rotando todo el equipo, ¿vale? A ver, vámonos con la siguiente batallita que está por acá. Aquí está, venga, vámonos. Siguiente batalla, nos dicen, te voy a ganar y me quedaré con tu equipo Pokémon.
Aira. Vámonos con la segunda batalla de lunes. Vamos a pelear contra el swimmer Cristiano. Otro Cristiano. Bueno, es que Cristiano así se llama Cheren. Ahora el Electivire. Carajo, primero Zapdos, ahora el Electivire. ¿Qué carajo les pasa el día de hoy? A ver, Terra Temblor. No puedo hacer otra cosa. Polución me va a envenenar. Me va a envenenar. Ya me envenenó, carajo. A ver, Terra Temblor. No debilitamos al Electivire, pero ya le bajamos lo que es la velocidad. Ahora, necesito poner una cura total. Es que no hay otra. Necesito poner cura total, compañeros, porque, miren, ya es la última. Necesito curar a Aishen. No me gustaría que estuviera quemado para lo que resta del juego. Recuerden que apenas vamos iniciando lo que es el gameplay y pues como que no es la cosa. A ver, evitamos el ataque de los golpes furia. No quiero hacer esto. Y ahora, en teoría, tendríamos que ser más rápidos que el Electivire porque le bajamos la velocidad. Ahí está. Somos más rápidos, va a caer debilitado el Electivire. Pero viene, ojo, Zapdos, Electivire. Ojito con esos Pokémon, venga. Vámonos con el siguiente. Aishen sube a nivel 39. Muy bien, carajo. Perfecto. Y ahora viene un Reuniclus. Otro Pokémon en su última fase evolutiva. A ver. Voy con Fernando. Porque quiero ver si el Reuniclus. Porque la verdad es que Reuniclus sí me da miedo. Quiero ver si puedo dormir a ese Pokémon después que Fernando se aviente sus regatones y después pegarle con fuerza. Es lo único que se me ocurre de momento, así que vámonos con Somnífero para el Reuniclus. Duérmelo, Fernando. ¡Ahí está! Está dormido el Reuniclus, que se vaya a hacer la meme. Bien, vale. No sé por qué se me desacomoda, carajo, el cabello, venga. Vale, está haciendo la meme. Ahora sí, aviéntate tus reggaetones, Fernando. Empieza a mover ese traserito de castor que nos gusta tanto a todos. Y ahora ya estamos a más 12 en ataque y más 2 de velocidad. Espero que el Reuniclus se quede dormido. Ahí está, sigue dormido como un tronco. Y ahora nosotros vamos a empezar a pegarle al Reuniclus con fuerza. Recuerden, tenemos el bonus por staff. Tenemos lo que es la potencia todavía por nuestra habilidad. Ya se despertó el Reuniclus. Puño hielo no me va a hacer nada. Puño hielo no me va a hacer nada. Ahí está, muy bien, carajo. Y ahora nosotros vamos a terminar reventando al Reuniclus. Bien, salió bien la jugada. Y es que puño hielo pues no es efectivo. Recuerden que somos agua. Somos normales, pero siendo agua no pasa absolutamente nada. Venga, ya le ganamos al siguiente entrenador. Y ahora tenemos tenemos otra batallita por acá, no. El equipo sigue más o menos bien, así que venga, continuemos por aquí. Pasamos de ahí, de esa parte. A ver, ¿qué hay acá? R9, vamos a entrar en este lugar. No sé qué sea. Hola. En el centro comercial también podrás encontrar gente dispuesta a retarte un combate. No quiero pelear contra nadie de aquí. Se los juro. No quiero pelear contra nadie de aquí, pero debería de haber algún lugar para poder curar al equipo. A ver. Acá hay una Pokéball. Vale, pues tenemos más José por ahí. No sé si ese paisano nos vaya a retar una batalla, no sé si no. La verdad, no me gustaría comprobar si sí o si no. Entonces, vámonos para arriba. A ver, ¿tú qué vendes? Ah, miren, venden MTS. A ver. Uf, Hiperrayo y Giga Impacto. Es que Hiperrayo ya lo tenemos con Togekiss, entonces, pues no. No me gustaría de momento comprar esas MTS, pero... Por aquí nada. A ver, ¿tú qué vendes? A ver. No. Todas las pócimas X tampoco las voy a ocupar. A ver, ¿tú qué vendes? Proteína, no, pues tampoco. Tampoco las drogas no las vamos a llevar de momento. Y seguimos bajando. A ver, ¿tú qué vendes? Pues miren, aquí venden Pokéball, Superball, Sanabol, Mayabol. Pudiéramos llevarnos, mira, tenemos 4, nos podemos llevar 6 porque podemos. Tenemos dinero, nos vamos a llevar para que sean 10. Después tenemos aquí Turnobol, sí son importantes. Me voy a llevar, ¿qué les parece si unas 15? ¿Sí? Unas 15 Turnobol, porque recuerden que luego nos hacen muchísima falta. Las estas también me las voy a llevar, voy a llevar 10 para que tengamos 14. Y yo creo que sería nada más eso. Para tener... No, espérense. Me falta Mayabol. Quiero ver si podemos llevarnos también Mayabol para... Tenemos 10. Me llevo 5 más, vale. Así. Tenemos para capturar en agua. Tenemos para capturar en grutas. Y tenemos para capturar en... En caso de que no se quieran capturar y nos cueste...
tiempo, pasen varios turnos, pues ahí está. Venga, vamos a salir de aquí porque aquí ya no creo que haya nada importante. Ya vimos todo lo que ven en la tienda, pero pues nada que me agrade. Así que venga, continuemos por aquí, continuemos por acá. A ver, acá hay otra batalla, pero esa la pasamos. Y Pokémon de ruta, aquí, aquí se viene el Pokémon de ruta. Compañeros, apóyenme, pero para Pokémon de ruta ya saben que siempre tenemos que poner primero a Kika para quemar a los Pokémon. Venga, vámonos con Kika y ahora sí. Compañeros, esto se dice primer Pokémon de la ruta. Y se trata, tenemos un Slowbro. Un Slowbro. ¿Y saben qué es esto? ¿Saben qué significa esto, compañeros? Otro Pokémon agua. Así, otro bendito Pokémon de agua. Entonces, voy a ir con Fuego Fatuo. Quémalo, Kika, con un carajo. Pico Taladro me va a doler. Me va a doler el Pico Taladro, pero se va a hacer daño también el Slowbro. Perfecto, necesito que quemes, Kika, al Slowbro. Vale, gracias. Gracias por hacerme caso por una vez en tu vida, carajo. Ahora, Pico Taladro de nuevo se está haciendo muchísimo daño con el casco dentado del Slowbro. Ahí está, perfecto. Y sería bueno entonces, vamos a intentar capturarlo. A ver, vamos a aventarle una Ultra Ball a ver si podemos capturar el Slowbro. Y este sería bastante Pokémon interesante, yo digo que muchísimo. Venga, vámonos, la cuenta dice 1, dice 2, dice 3. Y ahí está, capturado mis hermanos, capturado el Slowbro. Y este Pokémon le voy a poner de mote Babas, así es. A este le vamos a poner Babas porque, pues, ¿por qué creen? Venga, vamos a ponerle Babas y si quiero ponerle mote al Slowbro, le vamos a poner Babas por aquí. A ver, venga, minúsculas. Acá está, y la S, y ahora sí. Ahí está, tenemos a Babas en el equipo. Hay que ver qué ataques tiene el Slowbro. Pudiera ser interesante el Pokémon, pero ahora tenemos que continuar con todo esto. Vamos a continuar, mis hermanos, en el camino. Y a ver qué tal nos encontramos. Ñam, ñam. Dicen que ha llegado a la ciudad un chico con un Pokémon legendario. Ñam, ñam. Pues no, nada. Nada en los botes de basura, nada por aquí, nada por allá. Adelante, estás en Ciudad Kaolin, un lugar lleno de historia. Y disculpa si ya te lo había dicho antes. Bueno, vámonos por allá, estamos en Ciudad Kaolin entonces. Aquí está. Compañeros, estamos oficialmente en Ciudad Kaolin. ¿Y esto qué significa? Última batalla de gimnasio, pero ahí está Mirto. Ahí está Mirto. A ver, vamos a ver qué pasa. ¡Hola! ¿Qué onda, Mirto? ¡Ah, hola, Gabriela! ¡Pero un momento! ¿Qué onda? ¡Y está Getchis! ¡Y está Iris ahí también! ¡Ese embustero de Getchis! ¡Ya está intentando embaucar a la gente con otro de sus apasionados discursos! ¡Así es! Debemos aunar fuerzas para apoyar a nuestro señor N y al legendario Pokémon de tipo dragón. Nuestra meta es la creación de un nuevo mundo cimentado en los ideales. Es necesario recrear la leyenda del gran héroe de Teselia. ¿Héroe? ¿Dragón? ¿Leyenda? Nadie sabe ni de qué le está hablando. Los Pokémon son criaturas que, a diferencia de los humanos, ocultan un potencial desconocido. Todavía podemos aprender muchísimo de ellos. Tal es su grandeza, que no podemos sino liberarlos de nuestro control. ¿Ha dicho liberarlos a los Pokémon? Nosotros, el equipo Plasma, anhelamos la llegada de un mundo nuevo. Un lugar donde Pokémon y humanos puedan vivir en plena libertad. Y, para ello, es preciso que todos liberen a sus Pokémon. Y, con este último apunte, yo, Getchis, termino mi discurso. Damas y caballeros, gracias por haberme honrado con su atención. Pues vale, se va Getchis. Sigue haciendo sus discursos acá de este político, pero pues quién sabe si los demás no vayan a hacer caso. ¡Hey, Yara! Y yo no lo sabían. Así que los Pokémon sufren por nuestra culpa. ¿Y ese segundo que dice y lo liberamos? ¡Ay, no! ¿Qué voy a hacer sin Pokémon? Me entrará el adepre. Vale. Pues miren, por ahí yo vi a Iris y vi al otro entrenador de tipo dragón. A ver, pero bueno, ¿qué clase de discurso ha sido ese? La región de Teselia se creó gracias a la colaboración entre Pokémon y humanos. Si no quisieron saber nada de nosotros, ya se habrían marchado ellos mismos. Aunque los capturemos con Pokéballs, estas no pueden atar sus sentimientos. ¡Vamos, Gaurera! Vale. ¿Cuánto tiempo sin veros, Iris y Lirio? ¡Ah! Pero si son Mirto y aquella chiquilla.
¿Qué ocurre? ¿Qué ha venido a hacer aquí el campeón que abandonó la Liga Pokémon para vagar por el mundo? Iré al grano. Decidme todo lo que sepáis sobre el legendario Pokémon de tipo dragón. ¿Te refieres a Reshiram o Zekrom? ¿Qué pasa? ¿Por qué lo preguntas? Por el discurso de antes. Me parece que ese Gachis no es trigo limpio. Decid que es entrenador. N, ha invocado a Reshiram. Desde luego. Y por lo visto, ese tal ha mandado aquí a Gabriel a buscar al otro Pokémon de tipo dragón. No lo sé. Tal vez tenga la intención de reunir a ambos dragones y obligarlos a luchar para probar sus convicciones. ¿Qué? Pero si esos dos Pokémon de tipo dragón ya se hicieron amigos. Sí, es cierto, Iris. Los entrenadores hacen combatir a sus Pokémon entre sí. Eso también ayuda a estrechar lazos entre ellos. En ese caso, yo iré a la Liga Pokémon. O, en este caso, sería más exacto decir que volveré a la Liga. Y por supuesto, derrotaré a N. Le voy a enseñar de primera mano que el mundo ya está bien como está. Con humanos y Pokémon conviviendo en armonía y amistad. Y tú, Gaunera, que sepas que este campeón te estará observando. Así que, hazte con la medalla del gimnasio Kaolin y dirígete a la Liga Pokémon. Pero, cuidado. Los líderes del gimnasio Kaolin son los más poderosos de todos. Y adiós y cuento con vosotros, Iris y Lirio. Vale, pues ya se va. Ya se va el Mirtle, el campeón. Ah, ya se ha ido. ¿Crees que irá todo bien? Ha puesto una cara de no sé qué sé yo. No te preocupes, Iris. Es el entrenador Pokémon más fuerte de toda Teselia. Te llamabas Gaunela, ¿verdad? Bien, tú ven a mi casa. Te contaré todo lo que puedo acerca de los Pokémon legendarios de tipo dragón, tal como ha pedido Mirtle. Iris indicará el camino. Vale, ahí ando medio paisano porque como hay que invertir las letras, pero la idea era la misma. Vale, y nosotros te contaremos la historia de Reshiram y Zekrom. Y yo te seguiré, te guiaré por Reshiram Kaolin, sígueme. Vale, pues a ver, Iris nos va a dar un recorrido por lo que es la ciudad. Y por allí. Pero miren, acá hay un gimnasio Pokémon, así que déjenme entrar a lo que es el gimnasio Pokémon. Y ya saben cómo es una tradición en ese que es su gran canal, mis hermanos de Edbungao, que poco a poco va creciendo gracias a ustedes. De verdad, muchísimas gracias a todos los que comentan el video. Quiero mandarle un cordial saludo ahorita a lo que es White Crow. Saludo también para Serfan Games, saludo también para Efraín Hernández. Mis hermanos, muchísimas gracias por su gran apoyo. Muchísimas gracias por todo lo que me apoyan de mandar mensajes. También, por cierto, a César Noel López de León, ya se me andaba pasando. No, no. Muchísimas gracias, compañeros, de verdad muchas gracias por todo el apoyo que me brindan, por compartir, por ver los videos, por apoyarme en los estrenos, por todo lo que hacen por este servidor. De verdad, muchas, muchísimas, muchísimas gracias. Ahora, vamos a salir por aquí. Miren, en tiempo creo que ya es suficiente, pero vamos a hacer un recorrido rápido a lo que es toda esta ciudad Kaolin, porque me gustaría ver si alguien me puede regalar algo, porque el día de mañana todo parece indicar, compañeros, que nos toca gimnasio Pokémon. Mis Pokémon no están como que al nivel necesario para poder enfrentar a un gimnasio de tipo dragón de nivel 43. Que no sabemos si va a ser dragones. No sabemos qué Pokémon nos vayan a mandar por ahí. Pero lo que sí sé es que está a nivel 43. Por lo cual yo creo que vamos a necesitar levelear un poquito los Pokémon. Porque pues están a nivel 39, creo. 39, con que los dejemos en nivel 40, yo creo que es más que suficiente para poder enfrentar lo que es el siguiente gimnasio. ¿Lo creen así? Yo también creo que es suficiente con que estén a nivel 40, pero pues en fin. A ver, vamos a hablar con Iris ya nada más por último para terminar lo que es este capítulo. A ver, ¿dónde estás, Iris? Hola. Ya casi estamos. A ver. Aquí es. Vale, pues ya llegamos a lo que es la casa de Iris. Y si ustedes quieren saber lo que es la historia de Reshiram y Zekrom, pues mis hermanos, esto lo vamos a ver el día de mañana. Así que, de mientras, vamos a dejar lo que es el capítulo por aquí. Espero les haya gustado. Si es así, ya saben, apoyarme con un buen like, compartan el video, suscríbanse también al canal si aún no lo han hecho. Y recuerden activar la campanita de notificaciones para que cada que suba videos, ustedes sean los primeros en enterarse. De mi parte, de mientras es todo, soy Edmungo, les mando un fuertísimo abrazo. Y nos veremos el día de mañana con otro capítulo de Pokémon, cuídense. Adiós.